All right. Hi, class. Good night to you. Good Okay. night. Hello, how are you today? I'm good. You are good? Oh, I'm really glad to hear that. Okay. Déjenme hacer algo rapidito. Ocultar diapositiva. Vale, aquí estamos listos. I'm ready to start with this class. ¿Qué clase damos ya, chicos? Clase número. What class is this one? Class number. No idea, teacher. Class number. 12. Class number 12. What does it mean? ¿Qué significa? Class number 12. That next week we are going to finish with principiante number 2. So we really need to take advantage of time. Vaya, esperemos. Ok, ya son 9 estudiantes. That's all right. That's all right. ¿Qué vimos ayer? Do you remember the topic from yesterday? Go and check your notebook. ¿Qué tomaron nota ayer? What was the topic from yesterday? Algebra Night. of frequency. Good night. Welcome back. Algebra of frequency. ¿Para qué me sirven los algebra of frequency? Se me olvidó, teacher, to express frequency. De una actividad. How often do you take a shower? Take a shower, bañar. Always. Rutina Always. diaria. Okay. Routine. Always, me fío. How often, qué tan seguido. How often do you drink water? Every day. Every day, always, sometimes. How often do you practice your English? Usually. Usually. How often do you eat pupusas? Often. Only Often. Saturday. Only on Saturdays. Oh, really? Well, in my case, on Sunday. I eat on Sunday. What are the adverbs of frequency that you remember? ¿Cuáles se acuerdan? La lista que les di de adverbs of frequency. Ever. Ajá. Ever, hardly ever, sometimes. Never. Yes. Never. Keep on going. Always, Always. usually, sometimes, Often. hardly ever, Sometimes. never, usually, Usually, okay. sometimes. Sometimes. Vale, ya vamos a presentarlos nuevamente. El chat dice, gracias Oscar por el esfuerzo. Don't you worry. Gracias. Esperemos que todo le salga bien, Oscar. Roberto, good night, Roberto. Kenia dice, ahorita está de oyente. Gracias por avisarnos, Kenia. Entendemos ahí. That's all right. Vaya, vámonos a terminar ese tema. No, no escucho. Teacher, your mic is off. Mic. I Por ahora. don't listen, teacher. I don't see. You have technical problems.
Okay, ¿me escuchan, chicos? ¿Qué dijimos? Yes, Muy teacher. bien. Now, yes. Está fallando este micrófono. All right. Vale, vamos a redactar algunas oraciones para expresar qué frecuencia, frequency. Okay. For example, if I want to make an affirmative statement, una oración afirmativa, affirmative statement, I can use this formula. ¿Cómo quedaría mi oración? Identifiquemos qué tenemos, chicos. ¿Qué está escrito? Sujeto. Este subject. ¿Qué le sigue? Adverbio de Adverbio frecuencia. de Adverbio. frequency. ¿Qué le sigue? Verbo. Verbo. Verbo complement. 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 And complement. ¿Qué pasaba con he, she, and it with the verb? Se El utilizan color para la de... tercera persona Ajá, en la excelente. conjugación verbal. Tercera persona y necesitamos tener ese Agradable. cuidado. Muy bien. Es. Tenemos ejemplos de otros verbos. A ver cómo nos va. Eat, sleep. ¿Cómo quedaría con la tercera persona? Lips. Lips. Muy bien. Drive, manejar. Drive. Drives. Drive. ¿Qué otro se me ocurre? Drink. Riding, Drink. ride. Drink. Drink. Ride. This one, right? Yes. Okay. Muy bien. Right. Right. Ok, tengamos eso para hacer muchos ejemplos. Expresemos frecuencia. How often es lo que más común se pregunta. ¿Qué tan seguido? Se usa una WH question. Aquí va. How often? Often, often do you? ¿Qué tan seguido? Esta pregunta me sirve para consultar frecuencia. How often do you sleep early? ¿Qué tan seguido te duermes temprano? How often do you go and sleep early? Only ever. Hardly ever, dicen, por las tareas. How often do you drive a car? Drive a car. Never. I never. How Sometimes. often? Sometime. How often do you drink Coca-Cola? Forever. I never drink. Sometimes. Okay. Never. Muy bien, muy bien. Estoy escuchando respuestas. Eso me gusta. Mejor el café. Do you prefer coffee? Okay. Sí, ¿verdad? Vale, bueno, ¿cuál es la pregunta? How often do you, How often did you? pongámoslo aquí, drink soda para que abarque todos los tipos de soda? I don't know why. No sé si se puede, se ve rara la letra o soy yo la que la veo así. Yes, Sí, right. una línea negra alrededor. I don't know why. Let me try with another one. And different color. How often do you drink soda? And let me do something. Okay, I see. Y expresamos frecuencias con sujeto, adverb of frequency, que le seguía, verbo, complement. I never drink
soda. Los escucho. How often do you drink soda, class? Denme una respuesta utilizando tal cual yo les acabo de explicar. Subject, adverb, frequency, verb, y conjunction. How often do you drink soda? I hardly ever drink. Continúe, continúe. Okay, okay. Okay, teacher. Sometimes when I have a birthday. ¿Qué pasa? Sometimes, when I have a birthday party. Just to drink with my family. To celebrate with my wow, very complete. ¿Será que está correcta la estructura? Course. Revisemos. ¿Qué llevo primero? Acuérdense, el sometimes será una excepción. Lo puso al inicio. Y luego, miren, tengo sujeto, verbo, complemento. Yes. Está muy, muy bien elaborada esta respuesta. Sometimes, when I have a birthday, I drink soda. Perfecto. How often do you watch TV? Do you watch TV? Llevan una respuesta negativa. ¿Cómo lo haríamos? How often do you watch TV? ¿Cómo haría una respuesta negativa? How do I make a negative? ¿Qué creen que cambia? ¿Cómo varía mi respuesta para hacerla negativa? Primero tendría que poner el sujeto. El sujeto y el verb. I never. Okay, okay. Yeah, okay, yes, I never. Very good. But Luis, what was that again? ¿Cómo fue eso, Luis? No entendí, sí. Lo siento. No, yo decía, primero colocar el sujeto. Ah, okay, y ajá. Luego el verb en forma negativa, in negative form. Así como I don't. I don't. I don't watch TV. No, I don't usually, or I don't. Ah, okay, okay, ya entendí. I don't usually watch TV. I don't watch TV. Sí, fíjense que acá, perfecto. Por eso les consultaba cómo decir algo negativo. Y en este caso, no necesitamos agregar algo que esté negando, sino puedo hacerlo así. I never watch TV. I hardly ever watch TV. Entonces, en este caso, estas dos expresiones o estos dos adverbs of frequency ya me están diciendo que o no lo hago o casi nunca lo hago. ¿Okay? Estoy viendo por acá unos ejemplos en cuanto a negativo, los adverbios de la frecuencia. Por ejemplo, el always lo podemos ocupar para decir un 100%. Exactly. Usually un 90%, normally un 80%. Yes. El never ocupa prácticamente el 0%. 0%, muy bien. Exactly. You know, there are so many. Hay otros que no los hemos tocado. Pero sí, siempre tratamos de expresarlo así, no en negativo. Yo, aunque en español así lo hablamos, ¿verdad? Yo casi nunca, yo no, usualmente, bueno, usamos este tipo de expresiones, pero en inglés, quien nos indica si lo hacemos o no, sería quien, el adverb of
frequency. All right. ¿Quedó clara esa parte? Is it clear? Yes, no. ¿Quedó claro? Yes, yes. Okay, yes. Eso espero. I really hope so. Eso espero. Yes, I really hope so. So, let me check on that one. Don't worry. Tengamos algunos ejemplos extra. Adverse of frequency. Sí, lo que nos comentaba Victor. Muchas veces el porcentaje de la frecuencia varía. Depende de dónde obtengamos la información, right? So, look what we have right here. We have an exercise. What are we going to do? We are going to write again the conversation. Rewrite the conversation. What do you need to do? To write the adverbs in the correct place. Todas mis preguntas o la conversación tiene errores. I go to a restaurant, need work. Necesito agregarle frecuencia. Entonces, su trabajo de ahorita va a ser ir y ubicar el adverb of frequency en donde corresponde. Siguiendo que la fórmula que le digo. Just let me know something. Vaya, is it clear what we are going to do? ¿Está claro lo que van a hacer? Rewrite the conversation. Yes, yeah. No? Muy bien. Yes, vaya, nos envío a grupitos de 5, groups of 5. Don't worry, si tienen que quedarse acá, you can stay here in this room. And if you can go with your classmates, that will be amazing. Vaya, los envío ahorita a la sala. Dígame. The screenshot in the group, WhatsApp group. Okay, ahorita envío, ahorita vamos a to send the screenshot right now. Thanks. Bye. So after this, después de este ejercicio, no quiero moverme al siguiente tema porque no sé si fueron y revisaron WhatsApp. Did you check WhatsApp? Que nos enviaron. Sí, Emily, creo que fue ahora, ¿verdad? 254. Información de que dice que debido a procesos administrativos es indispensable que a más tardar el lunes hayan completado la plataforma. Entonces, quiero enfocarme a eso, ayudarles a completar si les hace falta algún ejercicio, si les hace falta parte del final exam, podemos hacerlo ahora. Y el tema que correspondía ahora lo movemos para el lunes, ¿okay? So, traten de identificar ahorita qué ejercicio tienen todavía pendiente, tal vez de la section number 4 o de la section number 5, y lo hacemos ahora. Yes, Susan, tell me. Mira, iba a disculpar, fíjese que me voy a desconectar porque tengo que llevar a mi hijo a la clínica porque se siente mal, entonces... No sé si me hace el favor de ponerme siempre en asistencia, ¿verdad? Pero no, ahorita tengo que desconectar. No, no se preocupe, Susan. Es entendible. Esperemos en serio de que sea algo leve, que se mejore pronto. Y yo pongo la asistencia. Gracias por el esfuerzo, Susan. Gracias, Ticha. Pase buenas noches. Bye. Ok, aquí vamos, chicos. Primero vámonos al... Speaking practice y luego revisamos la plataforma. There we go. Okay, go and check WhatsApp right now. Okay, aquí vamos. Here we go.
Okay, time to work. Vamos, chicos. Hora de trabajar en el ejercicio. Okay, I have Carlos and Kenya in this group. Well, just Kenya. Teacher, yo ahorita no voy a participar porque luego voy a ver la clase. Estoy conectada, pero no puedo responder ahorita. Vale, entonces, si gusta, tengo que estudiarlo voy para a entender. A la sala principal, no se preocupe. Don't worry. Gracias. Pues del sujeto. Del sujeto, ¿no? ¿Cómo puso la B, Carolina? Do you ever eat at your desk? No sé si así lo tiene. No, la B. I often go to a restaurant near work. Y la segunda, ¿eh? Do you ever? No. Yes. Sí. Ajá. La siguiente sería después de you. Do you ever eat? Así sería. Sí, vea. Do you ever eat at your desk? Es que va después del sujeto y luego lo. Okay. Do you ever eat at your desk? Sí. Para que no ande mendigando en otro, en cualquier parte del mundo. Perdón, y la segunda, ¿cómo les quedó? Les quedó. I go to a often a restaurant near work. Sí, así sería. Sí, así sería. ¿Qué sería? Hi, what happened? Me dejaron solita. Me dejaron solita, sí, yo estaba diciendo que con quién me tocaba. Ajá, me quedé hablando sola. Vaya, la voy a enviar con otro grupo. Vamos a ver, grupo 3. Sí, quizás se desconectaron porque ¿con quién estaba? Con Ana Lucía, me imagino. ¿O con quién? No, es que yo hablé y yo no vi a nadie. Sí, veo a tres que no pudieron ingresar a la sala. Bueno, no se preocupe, ahorita le envío a la 3. Vámonos. Finish. Así, ¿con qué quedaría la última? La última quedaría me too. I never have a big lunch. A big lunch. We finished. Perfect. Vale, entonces regresemos a la sala principal. Excellent. Todavía no, teacher. La siguiente sería
Bienvenido deseando, Ley. Parece, parece que es continuación, dice la siguiente. Ajá. Parece que es continuación de otra. Comprar leña para cocer maíz. Okay, ah. Ahí no me queda claro cómo es. Usually, what do you have? Tratamos de no quedarnos sin tortilla porque a ver, hagámosla después del sujeto, cómo está, a ver cómo nos, después de you. Ajá, sería así. Hi guys, ¿cómo van? Veo a Oscar, gracias Oscar por el esfuerzo. Hasta tienen cámara encendida. ¿Cómo van, Víctor? Sí, perdón, teacher, pero hoy sí no lo puedo trabajar porque... No, Oscar. Estoy... No se preocupe. Estoy casi por pasar migración, entonces aquí no le permiten hacer el teléfono a uno. No, no importa, créame, cuando pase la asistencia, yo le ubico ahí la asistencia. Si necesita desconectarse, muy justificado, don't worry. Gracias, gracias, teacher. Okay. So, ¿cómo vamos, Victor? Did you finish? Yes, I'm finished. You did? Questions about this exercise? No questions. No questions. That's amazing. No. So, let's go back to the main room. Excellent. It's okay. Okay, time to come back and to bring your classmate. Aquí vienen ya sus compañeros. You know, I am going to check the attendance list right now. Let me call you by your name. Grupo de 9 a 10. Aquí estamos listos. Alan Giovanni Flores. Wait. Falta que regresen algunos. Ok, let's wait your class. Bueno, vamos a esperar antes de revisar la asistencia. How was this exercise? ¿Cómo sintieron este ejercicio? Was it easy, difficult? Ok, Alan, gracias. No se preocupe, ahorita pongo la asistencia. How was it? Probably it was a little bit easy for some of you, and for the rest of you, not that easy. Oye, Linda, Cooper está cansado, necesitamos descansar antes de la cena. Ok, yo buscaré la forma de regresar a la cena. Okay. Alejandra María Lemos. Lo siento, él es... Ana Lucía Nieto. Watch TV. Ya no los escuché, chicos. Ana Lucía dijo present. Yes, present. Ahí está. Thank you. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Carlos Aguilar, ¿qué tal? Present. Okay, Carlos. Carolina Esmeralda Aguilar. Here. Elsa Noemí Guerra. Freely, Stephanie Guadalupe Galdames. Stephanie Eugenia Margarita Martínez. Present. Fabricio Romeo Pérez. Present. Right. Imelda Yamilet Mengiga. Present, teacher. Perfect. Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. Okay. Kenia Roxana Ayala. Present, teacher. Okay. Laura Valeria Cardosa. Present, teacher. Okay. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. Here. Excellent. María Antonia Mejía. Present, teacher. Okay. María del Carmen García. Present, teacher. All right. Oscar Manuel Castillo.
Present teacher. Excelente. Roberto Isaías Molina. Present teacher. Then, there we go. Rosa Iris Ayala. She's right there. Susan, she was here. Victor Alexis Jimenez. I'm here, teacher. All right, and Jensi Carolina Magaña. That's it. Okay, let's check the exercise right now. ¿Qué tipo de ejercicios teníamos ahí? No ejercicios, statements. What type of statements? Teníamos negativos, interrogativos, what else? Affirmative. And affirmative, that's it. So let's rewrite the conversation. No se preocupen si se equivocan, vamos a corregir. So, number one, el primero que me aparece ahí es Luis. Luis, ¿cómo le quedó la uno? Letter B, I go to a restaurant often. Yes. I often go to restaurant near office. I often go to restaurant near office. We go. I. Luego le sigue el often. Often. Wait. So, escribe lo más chiquitito. To restaurant. Where do you have lunch? I often go to a restaurant. Near work. Next one, Anna Jasmine. Go, please. Do you eat as at your desk? ¿Comes en tu escritorio? Do you ever eat at your desk? Okay, perfect. Do you ever eat at your desk? ¿Cómo es en tu escritorio? Alejandra María, continue, please. Excelente, Ana Yasmin. Okay. No, I hardly ever stay in for lunch. Perfect. No, I hardly ever. Casi nunca, I hardly ever. El verbo sería stay in for lunch. Casi nunca me quedo o permanezco adentro. En este caso creo que hablan de la oficina. No sé qué lugar están ahorita. I hardly ever stay in for lunch. Vamos muy bien. We're doing a great job. Yes. Number, well, no tiene número. Okay, siguiente. Ana Lucía, next one. Can you try, Ana Lucía? Y luego Imelda Jamilet. Hola, teacher. Fíjese que no, yo pensé que era algo que habían compartido en WhatsApp y eso hice. Porque yo entré tarde y estaban en las salas. Y las personas que estaban en las salas pues no estaban activas ahí. Entonces, solo alguien me mencionó que solo estaba de oyente. Okay. Pero no sabía realmente, así que yo hice lo otro, una cosa que enviaron en el WhatsApp y eso hice. Lo siento. No, don't worry, really. Gracias. Chico, no fue este que envió WhatsApp. Ah, es que alguien más envió algo más, don't worry. Es del anterior. Sí, eso es lo que yo dije. Ah, pues esto es, yo me puse a hacer eso. Ok, esto, don't worry. Right, probemos con okay. Imelda. Imelda ya, mire, don't worry. Vaya. Ok. I always have soup or a salad. There we go. So I... pero es una pregunta, dice, ¿en what do you have? Esta sigue la pregunta. ¿En what do you have? Agregámosle usually. Usually.
Okay, después del I. Ah, oh, no. Yo le estaba respondiendo la otra. Ah, la de okay, or. Don't worry. Vamos acá. Okay. This is the one. Go, please. Mm-hmm. Entonces es what do you? All right. What? Usually. There we go. Usually. Have. Perfect. And what do you usually have? Carolina, and what do you usually have? What is the correct answer? I always have soup or a salad. There we go. I always have soup or soap? Soup. Soup. Hmm? Soup. ¿Cuál es jabón y cuál es sopa? ¿Se acuerdan? Soup. Soup. Muy bien. Soup, sopa, soup. And what is the last one? ¿Qué nos hace falta? ¿Quién quiere tratar? Eugenia, Margarita, creo que ella quiere. Vale, sería me too. Yes. I never have a bean lunch. Perfect. Me too. I never have a big lunch. Wow, class. ¿Se fijan? No hice ninguna corrección. ¿Han entendido en dónde se tiene que ubicar el adverb of frequency? Siempre va después de el subject, a excepción de sometimes. Y antes de el verbo. Antes del verbo. Aquí está el verbo. Anterior. Antes de eso está el adverb of frequency. Entonces sí, está perfecto. Questions about this topic. ¿Cómo les fue con este tema? Adverbs of frequency. If you go to the platform, there you can continue practicing. All right, so nos quedan 20 minutos para revisar. ¿Será que hay algún ejercicio en la plataforma que necesiten complementar conmigo ahora para estar listos para el lunes con todos los ejercicios? Indíquenme y yo les ayudo ahorita. De la 4.9. 4.9. A mí me faltan oraciones, porque las oraciones sí me cuestan un poquito. Don't worry. ¿Era el mismo que compartí en WhatsApp? No. Ese fue el que yo compartí, sí. 4.9. Ok, 4.9. Vámonos. Here we go. 4.9. Where is it? This one. Bye. Miren que dice unscramble, write in the correct order. All right, bye. Les explico, don't worry. Vamos a reescribir haciendo exactamente lo mismo que acabamos de hacer: poner en orden los adverbs of frequency. Número uno, no tengo nada que indique que es una pregunta, entonces es afirmativo. ¿Qué va primero, clase? El subject. ¿Qué le sigue? El verb. El verb de la frecuencia. El adverb of frequency. Muy bien. Javier. Pues el verbo. Luego le sigue el verbo. ¿Cuál es el verbo? It. It. Ah, pero tengo it en work. It. I hardly ever eat snacks. ¿A dónde? At work. Entonces, at work. Work se convierte aquí en un nombre. Muy bien. Siguiente. Sujeto. I. Adverb of frequency. Sometimes. Verbo. It. Pasa. Por
Dinner. Dinner. Very good. Dinner. Dinner. Excellent. Dinner. Number two. Well, number three. Subject. I often have dinner with my family. Okay, so I'm not sure. No sé si hay que ponerle punto. Revisemos. Okay, no, no necesito punto final. Aunque lo ideal es ponerlo. Ahí está. Ya vieron el orden. Sujeto, adverb, frequency, verb, and complement. Okay. ¿Qué otro necesitan complementar? Este es el 4.9. De la 4 ya tienen todo, entonces. Yes. Sí, de la 4. Ok, vámonos a la 5. Which one? From number 5. ¿Cuál del 5? Aquí solo tengo... No, 1, 2, 3. 3 exercises. How about this one? ¿Ya está completo? No. No, ok. Hagámoslo pues. Ustedes díganme si ustedes me dicen no, teacher. Yo continúo con la siguiente, con el siguiente tema. Ok. Complete the conversation with the correct WH word. Question word. Bueno, si se fijan, es una conversación y vamos a ir complementando con las WH questions. I watch sports on television every weekend. Solo déjenme silenciar un poquito porque yo escucho interferencia, no sé, pero vaya, ahí está, chicos, don't worry. Dice, I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? ¿Qué deportes te gusta ver? Oh, soccer, it's my favorite. Y aquí viene una pregunta. Si se fijan, ¿qué información están consultando? Watch soccer. Y la respuesta dice un día en específico, on Sunday's afternoon. Entonces, la palabra que... What? When. Ajá. Y no se preocupen, esto se lo voy a explicar, esto viene en la clase, en las clases siguientes. Así que por el momento, solo porque necesitamos complementar, vamos a dar rapidito una explicación. Siguiente. Y dice, ¿en su casa? No, dice... ¿En dónde dice? ¿Y dónde usualmente? ¿Y dónde usualmente lo ven? ¿En casa? No. Siguiente. How often? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan seguido? Esta la acabamos de ver, esta combinación. How más el often. ¿Qué tan seguido? Often did you go by riding? Oh, about once a month. Una vez al mes. I love go by riding. I go every Sunday. Y aquí nos pregunta, ¿a qué horas? Dice, what do you go? When? Pero acá... Sí, when do you go? I usually at about 1 o'clock. Y en la última sería, oh yeah, do you usually go with? Aquí sí es how. Who do you usually go with? ¿Con quién va? And that's it. Vale, este quedaría así entonces. Tomen nota para que lo complemente. When, where,
how, when, and who. Yeah, did you get it? Ya lo tienen. All right. ¿Qué otro hace falta de la section number 5? Remember, you can try. Pueden probar y complementarlo. En caso, en serio, no pueden responderlo, vienen y me solicitan ayuda por WhatsApp o también a las personas que están en el chat. Ok, any other. ¿Qué otro nos hace falta? O me puedo mover al siguiente tema. Yo los escucho. De acuerdo a lo que ustedes me dicen, yo lo hago. No, teacher, yo solo quería señalar que a veces no acepta la forma contractada en la plataforma cuando uno la digita con el teclado, pero lo que se hace es copiar de la plataforma y ahí right. automáticamente la acepta. Sí he podido resolver algunos problemas, aunque la respuesta esté correcta, pero no lo acepta. Es correcto. Fíjense que es muy buena técnica la que hace. Luis, usted complementa desde el computadora, me imagino, o desde dispositivo sí, móvil. No, desde computadora, en la oficina o aquí, lo mismo, porque siendo más cómodo y puedo utilizar muchas herramientas. Yes. En mi caso el sería celular es un poco más complicado. Exactly. Esa es mi sugerencia también. Traten de complementar la plataforma. Bueno, es una experiencia creo que diferente, totalmente diferente si lo ven desde la laptop, desde desktop, computadora, no importa lo que sea. Porque me deja muchas veces ver totalmente desde la imagen, toda la conversación, las opciones. En cambio, en el teléfono es un poco más pequeño, no puedo venir y copiar y pegar. Entonces, esa es la ventaja de que si no me acepta muchas veces la respuesta, yo puedo hacer eso, copiar y pegar. Vale. El siguiente ejercicio, complementémoslo, si se fijan, es el uso de verbos auxiliares. En este caso, bueno, no, está usando can como un verbo simplemente. El verbo hacer, habilidades. I can and I can't do something. Entonces, de acuerdo a la imagen y en base a su opinión, ustedes van a expresar qué cosas puedo o ellos pueden y no pueden hacer. Can and can't. For example, in number one, I can't draw. No puedo dibujar. Está no tan bonito ese dibujo. Act. ¿Será que ella puede actuar o no? What do you think? Yes. Probably yes, right? Yes. I How can. About yes. picture number three? Sing, cantar. I can't. There we go. I can. Number six. I can't. No puedo. There we go. I can't. I just can't very well. How about number seven? Play the piano. I can. Yes, I can. Play the piano. Cook at all. No puedo cocinar o sí puedo cocinar. I can't cook at all. Para nada puedo cocinar. Well, that's it. Este creo que no tenía tanta dificultad. Ah, pero acá me muestra esta. Can't. Se está refiriendo creo que a él o a ella. ¿Qué piensan? A ella. A ella, sí, porque yo lo tomé en base a él. I can play tennis. Vamos a ver. Ok, ahora sí está correcto. That's it.
Vale, number one. It's not for you. Number two, can. Can. Vayan tomando nota. O si no, ahí queda en la grabación de la clase. Don't worry. Number five is can. Number six, can. Number seven, can. Number eight is can. Yeah. Complementemos el último de la section number five para que todo les quede el final exam. As you may see, this is a greeting. We have article. So we need to answer questions in base of the information that we have here. Okay. ¿Qué información tengo acá? Look, race across America. Carrera. Y, exactly. Carrera a través de América. Y me pregunta acá, fácil, solo voy a identificar el lugar. ¿Qué dice? Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in these 2,900 miles. 4,667 kilometers bicycle race. Entonces, lo demás creo que no es necesario leerlo. ¿Por qué? Porque ya identifiqué sobre qué me están consultando. ¿En dónde se lleva a cabo esta carrera? California. Number three. Number three, aquí está. Fácil. Distance. ¿Qué distancia? Look, I have the information in the second one. ¿Qué dice? 2,900. 4,600. 4,667 kilómetros. That's it. Yes. ¿Tuve que leerlo nuevamente? No, solo fui y busqué la información. Next one. Winning times. ¿En cuánto tiempo se gana? ¿Cuánto tiempo gana? It's right here. At the end, al final está. 8 to 10 days. And this is the correct one. 8 to 10. Bueno, siguiente artículo, down river race. ¿Qué tipo de competencia es este? What type of competition? Competencia bajo agua. Es en un río. Vamos río abajo, claro, down river race. Race on the exciting waters of the Arkansas River in the down river race. ¿En qué lugar se lleva esto? Arkansas River. Ajá, that's it. Distance. Busquen la distancia, no es necesario leer todo. ¿Qué dice ahí? 25.7 miles. Look, no es usted correcta. Winning time, ¿en cuánto tiempo se gana? It's in the second one, segundo parágrafo. Ahí está. 2 hours. Ah, 2 hours. 2 hours. Well, that's 2 hours. Siguiente, ¿qué es esta competencia? Es lead dog race. Son como trineo. La competencia de perros. Yes. Place. Busquen el lugar en donde se lleva a cabo. Arkansas. Alaska. Are you sure? Alaska. Oh, Alaska. Distance. 1,150 miles. 1,150 kilometers. 1,150. This is the one. Winning time. 9 to 12 days. Ahí está. That
Vale, así que revisemos nuevamente. And that's it. Para que quedan ya con el último ejercicio. Okay, questions about this one. Look, that's gonna be it. No, sí. Okay, vale, les comento, para la próxima semana on Monday, tenemos ya solo 4 clases extra. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, right? Vamos a concluir con la sección 4. Creo que sí, ahora podemos ya concluir. El último tema que teníamos era adverbs of frequencies. ¿Qué significa? On section number 5, we are going to have the last 4 topics. And it's mostly about vocabulary. Creo que solo nos queda dos temas de gramática, pero no están tan difíciles. Dos temas de gramática y vocabulario. ¿Cuál es mi consejo? Practiquen lo más que puedan todo lo que hemos visto hasta ahora. Si quedan dudas o si hay alguna consulta, no duden hacerla en el chat. ¿Okay? Time is over, 10 en punto. Si tienen preguntas o comentarios, les doy un minutito para que lo hagan. ¿Okay? Let me listen to you guys. Questions now? To the class now, teacher. From the class now. De los adverbs of frequency, pregunto. Not right, creo que quedó. ¿Sí quedó bien? Sí, se entiende. Okay, sí. All right, se entendió. Perfect. No tengan miedo en pedirme, teacher. Podemos repetir nuevamente este tema en la siguiente clase. Lo hacemos. Quiero que se vayan seguros al siguiente módulo de lo que hemos visto en el principiante 2. Y así vayan poco a poco avanzando. Bien, si no hay más comentarios. Yo pienso que como allí quedan allí queda la grabación. No, y allí está como se llaman las capturas que nos manda. ¿Sí? Ahí podemos repasar. Yo por lo menos el siguiente día ahí repaso y las leo un poco para irme recordando. Okay, porque es clave, aprender todo lo que se nos va enseñando. Yes, así pasa. Vale, los motivos que sigan practicando mañana, sábado, domingo. Nos vemos cuando. When are we going to continue? The Monday. On Monday. Les doy libre mañana para que complementen el final exam. Nos vemos el lunes. Bye bye, class. Good have a good night. Thank you. Bye bye. Good night. Good night. All.